Picada del día de hoy, nuestro invitado Héctor Almada, excombatiente de Malvinas, que nos viene a contar en primera persona todo lo que ha vivido en esta gesta patriótica, podríamos decir. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Cómo ¿eh? están, chicos? Gracias, gracias. Qué días especiales para ustedes, ¿no? De acá hasta, bueno, hasta la propia rendición, que recordamos, ¿cuándo fue? El 14 de junio. 14 de junio terminó la guerra. Finalizó. ¿Cómo te encuentra? ¿En qué edad te encuentra vos? ¿En qué situación? 21. 21. 21 años. Yo estaba, era de carrera, era cabo. Y bueno, nosotros éramos tripulación del buque Polar Bahía Paraíso, donde era un buque que reabastecía todo lo que eran las bases antárticas. Para nosotros más o menos comienza un 23 de marzo, que es cuando empezamos llevando gente a las bases Georgias, o sea, a la isla Georgias, supuestos compradores de chatarra. A eso, ¿qué les decían a ustedes? Nada. Llevaban gente a las islas Georgias y llevaban gente, nada más. Llevábamos gente, o sea, era todo la creencia de que eran prácticas. Chatarreros que iban a comprar todo lo que era la factoría de ballena, ya como no se puede. Y quedó una cantidad de chatarra, claro, y todas esas cosas era. Pero había de los que iban para eso real, y había, estaban los otros que iban un poco de hacer un poco la inteligencia, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Es decir, eran, no sé si personal del ejército o militares que iban a hacer inteligencia, o eran civiles. No, ni idea. No, nunca supieron. No, ni idea, ni idea. Eso nunca nos dijeron nada. Y tampoco intuían nada. No, nosotros no, nada. Nada, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Quién? Claro. ¿Quién iba a pensar en una guerra? Claro, nosotros nos enteramos cuando ya las islas se habían tomado. Claro. ¿Dónde estaban navegando en ese momento ustedes? En la Antártida. Un día 30 más o menos fue que salimos, dimos la finalización de la campaña antártica, dura 6 meses, y bueno, como que ya salíamos para casa. Y ese día nos agarró, pero un temporal en el drive que no los dejaba avanzar. Y por ahí de repente habla el comandante. Dice, les habla el comandante García Ismael, que nos encontramos totalmente incomunicados porque se han recuperado las Islas Malvinas. Dijo. Ahí. De la nada misma sale. De nada. Sí, y era como que estábamos. ¿La incomunicación era por qué? ¿Porque el tráfico estaba destinado a lo que había pasado en las Islas Malvinas o había algún otro problema? No, porque, o sea, no. O sea, por ahí el tema de comunicaciones, porque no había celulares en aquellos años, ¿viste? Solamente se utilizaba la parte de radio para. Y bueno, ya un día, dos días antes, por ahí ya no se podía hacer llamados, pero nosotros no sabíamos nada, salvo que por ahí alguno que estuviera cerca a ellos, al comandante, digamos, ¿viste? O los claro, oficiales para que no se escucharan a lo mejor las comunicaciones, ya sabiendo. Qué increíble. ¿Y qué pasó por la cabeza de ustedes primero o suya? Primero cuando el comandante les indica esto y después, ¿cómo sigue? Bueno, cuando comunica eso fue una alegría, un grito en todo el barco, ¿viste? Porque, bueno, una alegría porque se había recuperado las Islas Malvinas, ¿no? Claro. Bueno, después ya con el tiempo, cuando uno ya empieza a transcurrir por el tema de la guerra... Sí, si no me equivoco, quien ingresa fue Giaquino, el oficial Giaquino, que es muerto. Claro, que él fue en la gobernación. Cuando baja a la gobernación, ahí sí, es el primer caído en combate, o sea, en la toma, porque fue en la toma. Fue una toma. Fue el capitán Giaquino, el capitán de fragata Giaquino. Que es el primer muerto. Es el primer caído. ¿Ustedes luego van hacia las islas, les comunican o empiezan a realizar trabajos en la zona? No, mira, yo te voy a contar algo. A veces, viste, pasan las cosas como en las películas, ¿no? Porque nos toca, nos dan la orden que vayamos a buscar a esa gente, porque cuando Inglaterra se entera de que habían bajado, habían izado un pabellón argentino en Georgias, para ello era una usurpación a la reina. Exacto. ¿Me entendés? Entonces van para desalojarlos. Entonces ahí nos dan la orden a nosotros también, que vayamos enseguida a levantar la gente
porque si no los iban a tomar prisioneros. A los supuestos chatarreros que ustedes habían dejado un tiempo antes. Sí, sí. ¿Cuántos eran aproximadamente? 23 también. Ah, muchos. Sí, sí. ¿Y qué tripulación tenía el barco en el cual ustedes viajaban? Y la dotación del buque era solo dotación, porque después estaba toda la gente que uno llevaba hacia el recambio de las bases antárticas. Entiendo. ¿No? O sea, vos traías, bajabas 10, subías 10. Claro. O sea, más o menos 150 personas. Ah, grande, muy grande. No, sí, 105 claro, metros de eslora claro, tenía. Era un buque bastante... ¿Y eran todos así de carrera o había soldados? Había soldados también, que es el grupo de playa, que se le decía, ¿no? Pero era un grupo muy, muy reducido. No sé si eran 12, creo que una cosa así. No utilizaban mucho lo que es la parte de soldados. Así que fueron a Georgias. Sí. Ahí retiraron a estas personas que antes las habían dejado y... Bueno, cuando nosotros entramos a la bahía, levantamos la gente y ya la corbeta venía entrando a la bahía. Ah, ya estaba entrando. Ya estaba entrando. Ahí nosotros estuvimos con la corbeta Guerrico y estuvimos con el submarino Santa Fe. Ajá. Es donde ahí muere el cabo primero Huanca, un enfrentamiento con un helicóptero donde le pega un cohete también del helicóptero a la corbeta Guerrico. Después el submarino Santa Fe, muere un suboficial principal y queda fuera de servicio el submarino porque queda totalmente destruido. Averiado, todo agujereado. Uh-huh. Ellos después se lo llevan como de trofeo, lo tienen allá en Inglaterra. Ah, ¿no? ¿Nunca volvió a velar a Santa Fe? No, el Santa Fe no. El Santa Fe se lo llevaron ellos y... ¿Y ustedes sentaban entre medio ahí? Claro, y nosotros salimos de la bahía, pero ya te digo, como de película, ¿viste? Cuando vos salís justo y entran ellos, así. Fue algo que, no sé, tuvimos suerte. Ahí no hubo intercambio, digamos, con ustedes, no hubo ningún... No, nosotros... Con ustedes no tenían posibilidad, no era... No, porque es un buque de científico, claro. No tenemos ninguna clase de armamento, claro. Teníamos. Pero no tenían nada, o sea, que si lanzaban de blanco, disparaban... Más allá de un fusil, ¿viste? Porque hicieron abrir las bodegas y abajo había algunos cajones de municiones, pero, ¿viste? Sí, era impensado que claro. Con eso pudieran... No era como esa, había un 45, ¿viste? Que lo vas a tener en el medio del mar con una 45, ¿viste? Y armamento así no había nada. Y ahí ustedes, estando en eso, ahí que se desayunan de esto de haber tomado las Islas Malvinas y de que se les viene, no sé si guerra, pero pensarían como un combate, ¿qué pensaban en ese momento? No, estábamos contentos, o sea, de recuperar, o sea, yo la conocí la isla también en una oportunidad antes del tema de Malvinas, ¿no? Además estaba ese patriotismo que desde chicos las Malvinas son argentinas, sí. Digo, toda esa euforia que nos criamos con claro, eso. Claro, o sea, para nosotros era como que, te estoy diciendo, antes de la guerra, era como que vos entrabas a Argentina. No es que como ahora, que viste, que pasaporte. Que hay que usar pasaporte. Porque eso se vino todo ahora, después, ¿no? Antes, viste, claro. Bueno, está bien, yo entré con barco, no sé si realmente antes te exigían también, si vos vas como una persona más y no tenés que llevar pasaporte, ajá, libras de esterlina, un montón de cosas, como lo que te piden en este momento. Pero, bueno, después de ahí nosotros levantamos la gente, la llevamos, la desembarcamos en Ushuaia. Y después el barco entra a ser permanente cruzada de Puerto Punta Quilla a Malvina, con mucha mercadería, con muchas cartas. Por eso muchas veces dice la gente, pero no le llegaba la comida y no le llegaba. Sí, lo que pasa es que estaba todo en Puerto Argentino. Son tres islas que había que cubrir. Había que cruzar. Y cuando ya, o el que estaba al frente, en primeras líneas, era un poco más complicado. Pero bueno, gente que después dice que los isleños tuvieron mercadería por un largo tiempo. Claro, que quedó, que sobró. Estaba destinada para los soldados. Era para los soldados, pero bueno, quedó todo ahí en los... creo que había unos hangares y todo eso. Pero bueno, ellos, yo no puedo decir que sí, ellos han pasado, seguro que han pasado hambre, han pasado frío. Hemos traído una cantidad de chicos que ahora después te lo voy a... decir, cuando el tema del crucero General Belgrano y la cantidad de chicos con pie de trinchera y todo que estuvieron. Así que bueno,
Yo lo que puedo decir es que nosotros llevamos armamento, llevamos medicamentos, mercadería. Pero claro, bueno. La misión de ustedes era asistir. El traslado. No era combatir. Primero éramos un buque de guerra. Que no teníamos para combatir el otro tema. Era un buque de guerra de la Armada. O sea, para los enemigos eran un buque, eran un blanco. Era fondo prueba. No había vuelta que darle. Así que bueno, ahí andaba después los rumores que andaba un submarino y qué sé yo, ¿viste? Y bueno, uno no descansaba tranquilo, ¿viste? Claro, porque además no bajaban de ahí, estaban todo el tiempo... Y todo, y lo que pasa es que tampoco es diferente, vos estás en una isla, vos me decís, bueno, me están cascoteando de este lado, yo me voy para el otro. Ahí no, porque te cascotean uno solo, lo que le pasó al crucero General Belgrano. Ahora vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los sobrevivientes que ustedes trasladaron. Nosotros también. Sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y tenemos que... Vamos al vino. Vamos a brindar en esta picada... Porque le vamos a contar a nuestra audiencia que es una caja de vino con una canillita en la parte inferior. Así que Almada nos está sirviendo el vino. ¡Qué maravilla! Que le pedimos que lo haga él por las dudas. Nuestra experiencia va hasta el corcho... Y no mucho más. De no, última. No me tenían fe. De esto. Última con un cuchillito no, de tetra. No me pero esto. Fe. Porque sale con cierta presión, ¿verdad? Viste, sale fuerte, ¿no ves? Sí, por lo menos. Entonces, ya bueno. Lo que le da esto es como un aireado en la salida. Bien. ¿Por qué este vino? Bueno, porque este vino me lo regaló un amigo, casi es como un hermano. Hoy estamos juntos en el centro veterano. Él es el secretario y yo soy el presidente, y me lo regaló Héctor Muruga. Así que yo para mí, dije yo, era una situación muy especial con ustedes, y qué mejor traerlo acá para compartirlo con ustedes, porque él no le gusta el vino. Mira. Así que, y yo no soy de tomar mucho tampoco. Entonces dije yo, pero bueno, hoy amerita antes un brindis. Que hoy lejísimo, amerita un brindis. Lejísimo. Un vino de San Luis. Lejísimo. Ah, Puntano. De San Luis. De San Luis. Claro, Viñas Puntanas. Sí, exactamente. Señor. Bueno. ¿Y por qué brindamos, Héctor? ¿Qué vamos a brindar? ¿Nosotros qué podemos pedir? No para mí, pido para todos igual, ¿no es cierto? El tema es siempre la isla. Uh-huh. Para mis amigos, mis compañeros, mis camaradas. Nos estamos yendo muchos. Hace poquito se nos fue acá este chico González Héctor, el primero y único veterano que se nos murió acá en Tandil. Así que bueno. Y a ver si tenemos nuestra plaza. Mirá vos qué tonto, ¿no? Que soy. Pero nos queda chiquita la plaza de Villa Italia. Entonces bueno, esperemos ya el año que viene a ver si podemos tener nuestra placita. Vamos a brindar por todo eso. Héctor Almada está con nosotros, veterano de Malvinas, compartiendo la picada. Ya seguimos. Seguimos nosotros en la picada de los viernes. Bueno, Héctor Almada está con nosotros, veterano de Malvinas y presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Tandil. Charlábamos con él de la experiencia en este barco, que bueno, era un blanco fácil para los ingleses en aquel momento. Constantemente, durante todo el tiempo, ¿ustedes cruzaban desde Ushuaia a Malvinas? No, de Puerto Punta Quilla. Puerto Punta Quilla, Malvinas, que era el punto más directo que había entre los dos contactos. Para esto, cuando se desata la guerra, que ustedes ya saben que hay enfrentamientos bélicos, no sé si con el nombre de guerra se los dicen, los familiares de ustedes, no sé, ¿quién tendrías? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Sí, todo. ¿Todas las hermanas? Sí, pero yo no tuve contacto para nada con ellos. ¿No podían avisar? No. Estábamos incomunicados total. Yo tenía mujer, yo me había casado en junio. Ay. Y en noviembre me fui a la Antártida. O sea, yo la luna es miel, toda esa la pasé en toda la Antártida. ¿Y cuando, y después con el tema de Malvinas? Cuando te reencontraste con tu familia, ¿qué sabían ellos o qué creían que pasaba con vos? No sé, de verdad, nunca les pregunté qué es lo que habían sentido ellos en ese momento cuando sabían que yo estaba en guerra. O sea, se habrá enterado por parte de mi ex mujer, porque
yo después me separé de mi primera mujer y no sé lo que le habrán dicho. Claro, porque no se sabía no quién era. Nada, nosotros si no podíamos hablar. Si alguien fallecía, no se sabía nada. Nada. No había comunicación, la desesperación. Claro. Entonces, cuando bueno, que empezamos a terminamos a hacer esos viajes, nos mandan a Puerto Belgrano. Nos mandan a pintarlo como buque hospital. Ahí recién el buque se transforma en buque hospital. Fue, a ver, la cantidad de millas marinas que hicieron, tremendo. Pues digo, si van a Bahía Blanca, van, vienen, era una cosa... Porque, a ver, una navegación de esas son días. Sí, son 3 días por lo menos. ¿Tres días? Algo que uno ve en el mapa chiquito, ahí nomás está. Tres días llevaron. Sí, pues son 600... No, más, debe haber como 1000 kilómetros. Sí, sí, pensaba que sí, entre, digamos, el lugar donde estaban ustedes y Puerto Belgrano. Y en, digamos, Puerto Quilla a Malvinas, ¿en cuánto tiempo lo hacían? Y en día y medio, más o menos. Ah, y son 500 kilómetros, más o menos. Sí, más o menos eran. Y ahí llegaban, bajaban todo esto, comidas, medicamentos, y en esta bajada de cosas, ¿qué fue la, o qué te queda? ¿Viste que hay cosas que te quedan como grabadas en la retina? Que después uno, como el organismo, las oculta durante mucho tiempo y después te afloran. ¿Qué es lo que te quedó de esa bajada de medicamento? ¿Qué viste algo que decís, no puedo creer haber vivido esto? No, yo ahí al principio, sin haber estado en guerra, nada, es como que vos ves la gente, ves un montón de hormiguitas, porque no es que bajás al muelle, sino quedás en la bahía, ¿viste? Una cantidad de gente es... andando, caminando, preparando las posiciones, moviendo los cañones, ¿viste? ¿Ves todo eso? Entonces, la adrenalina te lleva. Yo cuando, ya te digo, cuando fui la primera vez, es como que no, nada. ¿Viste? Vi un montón de casitas ahí, todo, una ciudad. Y después, verlo todo así, es como que te daba. Y ver a tus compañeros heridos, malheridos o muertos. Claro, eso fue después. Eso fue después. Bueno, después que nos hacemos, después te cuento así ahí para vamos llegando. Bueno, nosotros de Puerto Belgrano nos largan a Ushuaia, nos manda que nos vayamos a Ushuaia. ¿Cuánto tiempo para pintar el buque? O sea, pintarlo. No lo pintamos todo. Ah, no lo. Le pintaron las cruces, nada más, las cruces rojas. Claro. Y estuvimos, si no salía de servicio. Claro, estuvimos ni una semana estuvimos en Puerto. Pintaron las cruces rojas con el casco, porque este el casco es todo naranja. Abajo, claro, todo naranja. Los buques antárticos son naranjas. Es todo naranja abajo, ¿viste? Entonces, bueno, zarpamos para Ushuaia con la orden. ¿Lo equiparon como buque hospital o no? ¿Cómo sí, estaba? Todo, eso sí, todo lo que eran los quirófanos. Creo que la parte de odontología había sido una de las salas principales en quirófanos, y después el otro era la parte de enfermería, ampliaron, agarraron otra, o sea, después para ir separándolo de acuerdo al grado que ellos tenían de afección, iba 1, 2, 3 y claro, el triage famoso. Claro. Y ahí, bueno, esa situación... De ahí cuando fuimos, nosotros viajamos a Ushuaia. Tuvimos que pintar todo el blanco navegando. Todo el casco naranja había que pintarlo. ¿Navegando? Navegando. ¿Y cómo se hace eso? Colgado. Complicadísimo. Claro, en arneses. Claro. Está la gente de cubierta, que son los que más trabajan en la parte de cosas. Igual en la costa no hay tanta marea como ir por adentro en alta mar, ¿viste? Así que íbamos todo navegando ahí y lo iban pintando. Ya cuando llegamos a Ushuaia faltaba un poco, pero más que nada la parte de cerca del agua, lo que faltaba. Esa parte la terminaron de pintar en Ushuaia. De ahí viene el crucero General Belgrano y se amadrina a nosotros. Nosotros estamos en el muelle de combustible. Ellos vienen, se amadrinan a nosotros. ¿Qué se amadrina? Se juntan. Ajá. O sea, está amarrado el primero claro, el buque, uno, sí. El nuestro, al muelle. Entonces ellos vienen y se amadrinan, se amarran, se agarran al buque nuestro. Bueno, de ahí entonces estuvimos 2 días junto con el crucero General Belgrano, donde dos familias, viste, que no son del mismo lugar, porque nosotros éramos de Buenos Aires, el buque nuestro era de Buenos Aires,
Y el crucero era de Puerto Belgrano, de Bahía Blanca. Así que, nada, la mayoría por ahí nos conocíamos. Y ahí, bueno, salíamos. Yo tenía mi encargado ahí, cabo primero Furriel, infante de Marina, que fue mi encargado cuando yo fui aspirante. De ahí nos fuimos, nos íbamos, salíamos a jugar la pelota. Esos dos días me imagino que hubo mucha confraternidad entre los del buque de ustedes y el crucero General Belgrano. Es normal que cuando dos buques se juntaban en un puerto donde no eran, era para salir, divertirse. O sea, continuaban los ataques, pero todavía no había llegado, estábamos ahí, que ya la flota estaba llegando. Así que bueno, estuvimos, de ahí le dan la orden al crucero General Belgrano que se vaya para la Isla de los Estados. Ahí en la Isla de los Estados estuvo la orden, lo que dicen, yo no estaba en el crucero como para confirmarlo, dice que lo mandaron en busca de una corbeta que venía averiada, una corbeta inglesa que ya venía averiada, que con los aviones la habían averiado. Ya ahí ya estábamos ya en guerra en la isla. Zarpamos nosotros para allá, zarpa el crucero en busca de eso, y es ahí donde le impactan los dos torpedos. ¿Cómo se enteran ustedes? Y nosotros estábamos ahí estábamos todos en el barco. ¿En Ushuaia todavía? Sí, en Ushuaia, sí, estábamos en Ushuaia. Y nos avisan por radio, ahí por el parlante, que había sido seriamente averiado el crucero General Belgrano, y seguían recibiendo novedades, ¿viste? Así que bueno, ahí fue la desesperación. Esos que habían compartido dos días jugando a la pelota, que eran nombres. Que a las noches jugábamos a las canastas, jugábamos al truco, todo, se nos vino toda la mente. Gente que nos encontrábamos a lo mejor ahí en la avenida San Martín, que es la avenida principal de Ushuaia, la peatonal, que por ahí nos cruzábamos ahí, que tomábamos, allá es whisky, no es cerveza, no hay cerveza allá. Va, a ver, hay, pero el más típico es... Lo habitual, claro. Es el whisky. El whisky. Y bueno, después de ahí zarpamos, empezó, porque se ve que había gente abajo, entonces empezó el barco a llamar, se llama con la bocina, con la corneta, entonces ya empieza a llamar y todos embarcar, y zarpamos, salimos. Al crucero General Belgrano lo hunden el 2 de mayo, y nosotros el 4 de mayo ya estábamos en la zona ahí, levantando balsa. De ahí se levantaron... ¿Levantando balsas con sobrevivientes? Y sí, sobrevivientes, chicos que habías estado compartiendo con ellos, perdón, y algunos fallecidos que también habíamos estado junto con ellos. Cuando recibían en el barco a gente que había estado días a la deriva en el mar, ¿qué hablaban? ¿Qué les decían? ¿Qué pasaba? Acá sí, decímelo en primera persona. ¿Qué te pasaba a vos? ¿Qué le decías? ¿Qué te decían? ¿Qué hacías? No, era desesperante. Agarrar los chicos como estaban, pobrecito, temblaban como un papel, con frío también, obviamente. Habían estado 36 horas habían estado ellos naufragando, porque se les había desarmado todo, el tema de balsa, ya no estaban flotando, ya se les habían llenado de agua, había poca gente en algunas, que eso es donde más se sufre, por el frío. Cuanto más gente son, la temperatura más o menos se mantiene un poco más. Y besaban la cubierta, voy a ver los besos, los chicos, la desesperación, besaban la cubierta cuando llegaba, oíste, gracias, Diosito, como que ya estaba salvado. No sé, era muy feo, muy triste. Ahí, digamos, el lugar donde se producen mayores muertes fue justamente en el crucero General Belgrano. ¿Ustedes cuando llegaron sabían ya que se había hundido? Porque cuando partieron de Ushuaia había sido gravemente averiado. Sí, no, pero sí. En el viaje ustedes se enteran. Sí, ya sabíamos que se había hundido el crucero General Belgrano, se hundió prácticamente, no demoró mucho.
¿Fueron los primeros en llegar? No. El aviso Burruchaga fue el primero que llegó. Va, tenía como escolta el Burruchaga y el Piedrabuena. Ajá. Eran dos buques escolta del crucero. Pero también, no sé, no estaban muchas condiciones como para... Cuando los impacta también, o sea, sé que tenían problemas con los sonares, con los radares, tal es que por eso que tampoco, no, medio como que no detectan el submarino. Después estaba este... Digamos que era, había mucha precariedad y también. Estaban, sí, eran buques ya veteranos. Incluso General Belgrano estuvo en la guerra de Pearl Harbor, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, anduvo. Sí, sí, era, tenía una historia. Lo conocían hasta en las cajitas de fósforo, ya venía toda la propaganda a dónde venía y dónde le podías pegar. Claro. Así que, y bueno, nosotros llegamos ahí, empezamos a levantar las primeras balsas, agarramos balsa de 11 personas, 16 personas, otras balsas con fallecidos. Por ahí a veces lo que más es el impacto era sacabas algunos chicos vivos y otros fallecidos, ¿viste? Entonces, como que esa persona que estaba conviviendo con ellos, vos no sabés lo que era. Claro, 36 horas con un muerto tremendo, que a lo mejor estuvo 5 minutos antes. Y sí, por ahí sí. La mayoría, viste, bueno, de insomnio, se dormían, viste, por el frío. Se dormían. Bueno, a la muerte blanca. De hecho, digo, los datos indican que hubo alrededor 600 y pico de muertos. No, ese es en total. En total. En el crucero General Belgrano, 323. Sí, pero esto quería decir 600 y pico en total, y la posguerra, 400 y pico de suicidios. ¿Mil? Hoy tenemos en la actualidad cerca de 1000 chicos suicidados. ¿Cómo se recupera, no? Después de esa tremenda experiencia. Me imagino que te habrá tocado subir al barco gente con la que habías estado compartiendo ahí en la calle San Martín de Ushuaia. Eso es lo que te queda, viste, todas las cosas, lo feo, lo más feo, eso es lo que te queda grabado. Los momentos lindos que pasás. Pero eso es lo que te digo, que uno en el momento, viste, como que al principio el cuerpo tiene una cosa de protección que... Que te lo olvidás y después aflora forma tremenda, ¿no? Después, es cierto, después, con el tiempo, vas pagando. Vos decís, no. ¿Con qué? Pero, a ver. Y pasás los postraumáticos. Yo estuve al tiempo, después uno se pone a pensar, yo llegué de Malvina, vine bastante agresivo, no sé por qué, pero bueno. Vine mirá agresivo. Mirá lo que estás contando, cómo y, no sé. Y después, no, pero yo te hablo del crucero General Belgrano, nosotros vimos cantidad de cosas, vimos, o sea, mi especialidad, yo soy cocinero, ¿no? Y mi rol de combate era rescate de piloto y camillero, yo trabajaba en cubierta, cooperando con el tema de los helicópteros cuando traían todo lo que eran los enfermos, los heridos, todo. Y vimos cantidad de cosas, amputaciones, congelamiento, chicos desesperados, desgollados, chicos desgollados que habían venido del séptimo regimiento, que habían venido abierto de toda la garganta. No, fue algo feísimo. Fue la verdad que los recuerdos que te quedan, uno que por ahí anduvo, hubiera dicho, quizás si hubiera estado abajo, en tierra, por ahí, o me hubiera quedado allá, o me hubiera traído, no recuerdo tan feo. Seguimos charlando en el próximo bloque. Está Héctor Almada con nosotros, es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra aquí de Tandil. Qué historia, ¿eh? Y es una historia de tantas que estuvieron en Malvinas. En primera persona. Ya seguimos. Y seguimos con Héctor Almada aquí compartiendo la picada de los viernes, presidente del Centro de Veteranos de Guerra, veterano de Malvinas ahí con todo el trabajo que nos ha contado y que nos va a seguir contando. Daniel López, varios mensajes ahí. Daniel López dice, me parece una excelente persona, Héctor Almada, exalumno, dice, del Centro de Formación Laboral y muy buena persona. ¿Qué has hecho gracias, ahí, Héctor? Gracias. Ahí en los cursos, diferentes cursos que hay, el de refrigeración. Y de cocinero no hiciste, ¿no?
No necesitaba. No, no, pero bueno, vos sabés que, bueno, yo soy chef de catering y tuve que hacer un curso en el SIC, claro, para que en la parte de educación me reconocieran los puntos. Ah, mira. No me reconocían con los otros. Héctor, has sido un valiente, como tantos otros que lucharon en Malvinas, nos dicen seguro, acá. Seguro que sí. Bueno, varios de los mensajes. Felicitaciones, qué relato desgarrador el que está haciendo el invitado a la picada. Son algunos de los mensajes que llegan al WhatsApp, 2494-062-800. Yo pensaba estos días, Héctor, cómo a lo mejor ha sido una guerra contemporánea donde todos eran muy jóvenes y hoy ya más adultos, de un lado y del otro, ¿no? Desde los ingleses, desde los argentinos, cómo la vida ha ido aplomando y ha ido en muchos casos haciendo recapacitar, y hemos visto historias de británicos que se han reencontrado a lo mejor con ese argentino que peleó cuerpo a cuerpo, gracias a las redes se han podido encontrar, y han venido a pedir perdón, han venido a dar un abrazo, a devolver un casco que le salvó la vida a alguien. Sí. ¿Vos crees que los años van como sanando? Puede ser algunos casos muy especial, porque por ahí me toca a mí, me dice, mirá, yo encontré, qué sé yo, algo tuyo allá en Malvinas. Te lo traigo. Y bueno, sí, obviamente. Pero aquellos que no los gustan, no queremos que haya ninguna clase de trato. Yo soy perteneciente a la Confederación y a la Federación Nacional y Provincial. Y no queremos que haya ninguna clase de trato con el tema de los ingleses, tal vez que estamos con las marchas y los diálogos. No, ¿se niegan? No, por la soberanía tampoco. Por la soberanía. No con el veterano. Como persona a persona, como un acto de humildad, de decir, bueno, lo hice porque me mandaron, no, porque... Sí, sí, pero por eso te digo, no por ahí con veterano, sino digamos en sí, claro, ya en Inglaterra. Tratados con Inglaterra no queremos tener para nada, porque fíjate que están toda el tema más allá de la guerra, ¿no es cierto?, que duele, que están dándole todos. A todos, el sur, la Patagonia. Entonces no queremos que haya, porque se lo van a terminar dando a ellos y después se van a terminar metiendo en todos lados. Como ya hay de todos lados, viste, ya los tratados, el gobierno actual, ellos quieren buscar por donde sea y van a ser tratados con Inglaterra y que nosotros no queremos. No queremos. ¿Y cuál sería la vía? Y no, yo no digo una vía que vaya de vuelta a la guerra. Pero, no sé, fueron muy difíciles. Para nosotros, para mí, yo me disculpo con los veteranos que por ahí no piensan como yo, pero a mí no me gustaría. ¿Cómo seguiste la vida, Héctor? Y bueno, yo seguí mi carrera. O sea, yo vine de allá, vine muy, muy cansado, porque había navegado muchísimo, después de haber hecho el viaje a Antártida, más todo el tema de Malvinas. Viste, cuando vos te grabás una meta que hasta tal día vas a estar haciendo tu casa, por ejemplo. Sí. Y te pasa esos días y vos ya estás cansado. ¿Cómo se va programando? Bueno, entonces, me acuerdo que llego al puerto de Buenos Aires un 27 de junio. Y ahí me dicen que me tenía que ir a hacer el viaje a la Fragata Libertad. ¿Qué? ¿Seguir navegando de vuelta? Eso ya era en octubre, noviembre salió la Fragata Libertad, ¿me entendés? Está bien, es un viaje de mérito, dice, qué sé yo. Yo no tenía más ganas de navegar. Estaba con mi matrimonio también, que hacía poco que me había casado y no estuve. Ella, bueno, sí, me fue a visitar varias veces a Ushuaia, Bahía y eso, durante la guerra. Así que yo no podía. Dije, no quiero saber nada. Y entonces, encima, en aquellos entonces, bueno, podía decir, no, claro, quiero ir. Claro. Desobediencia. me dicen, bueno, está bien, yo lo que te aconsejo, me dice, es mi comandante, porque mi comandante era el capitán García Ismael, que fue un padre para toda la dotación, fue una persona divina, fue algo fuera de serie para nosotros, lo amamos hasta que falleció acá después de posguerra. Y entonces no quería, me dice, mira, lo único que tenés que hacer, dice,
andate de baja. Andate de baja 3 o 4 meses y después volví a entrar de vuelta a la Armada. Bueno, me fui 6 meses. Estaba complicado el trabajo. Porque, viste, después de eso, lo que me pasó a mí fue muy cortito. Pero yo conozco a otros chicos que les ha costado mucho conseguir su trabajo. Reinsertarse. Claro. Porque... A vos mismo eran decías, locos de volví la guerra. Agresivo, volví... Eran, sí, sí, no veníamos bien, veníamos todos y éramos jóvenes. Después, bueno, con el tiempo no te vas curando, se te va complicando cada vez más. Después vas cayendo y no te das cuenta, ¿me entendés? Vos le echás la culpa a lo mejor a tu mujer, que la culpa es ella, y vos estás depresivo y te empezás a deprimir y empezás a caer. Yo en el 2006 caí en un estado depresivo, dos intentos de suicidio tuve y caes, ¿viste? Y todo eso de todo de pos, porque vos decís, nada, no me venga. ¿No hubo contención psicológica de parte del Estado? Bueno, en ese momento no. Ni hoy. Yo pasé a retiro, me retiró las Fuerzas Armadas y salí con un tratamiento, salí con muchos problemas psiquiátricos y... se encuentra en condición, necesita algo. Nada. O una carta. No, ya está. Héctor, la verdad que es un gusto escucharte. Y uno se pone, ¿no?, un poco en la piel tuya y en la de tantos veteranos que la pasaron mal y que la siguen pasando mal muchos de ellos. Así que bueno, que este testimonio sirva como homenaje también a vos y a tanta gente que acá mismo, entre nosotros, en Tandil tenemos, por cierto. Acá, nosotros acá del centro somos 37, a nivel de veteranos, ¿no? Somos del centro veterano 37. Hay algunos veteranos más que no están dentro del centro y hay una asociación también de veteranos que fueron los que estuvieron en Continente. Y bueno, de a poquito tratamos de hacer algunas reuniones, algunas charlas para, porque es cierto, no hay mejor psicólogo que otro loco. Sí. Claro. Sí, nos contenemos entre nosotros, charlamos. Che, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Vení. ¿Querés tomar un café? Bueno, vení, vamos a tomar un café. Charlamos un rato. ¿Aún hoy continúan las secuelas? Sí. Sí, muchas. Muchas secuelas. Y capaz que peor todavía. Yo te digo, la semana pasada no podía dormir. Estuve, no sé, pocos días. Es todo porque... yo calculo que este año fue algo más del tema causa Malvina, porque yo digo, ya me quiero olvidar un poco, me voy a sentar a ver el partido. Homenaje a los veteranos de guerra. ¿Viste? No puedes sacarlo de la cabeza. Y la llegada de la fecha, obviamente, claro. Eso debe mover todo adentro. Sí. Y más, se le llenan los ojos de lágrima y es entendible. Y bueno, bien vale... llorar, porque también llorar es de hombres, es bueno. Así que es bueno. Y lloramos y tuvimos miedo y tuvimos de todo, porque somos seres humanos. Héctor, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, a su disposición cuando quieran. Héctor Almada, veterano de Malvinas, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Tandil.